Bueno, seguimos entonces con el contenido 1.10, que es la autoevaluación del aprendido y corresponde a la unidad número 4 de cuarto grado. Resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Siempre sé consciente con lo que respondas. Si has aprendido, si podrías mejorar, si no has aprendido y algún comentario adicional. Bueno. Escribo el número que se forma en los siguientes casos. 16 veces 0.1 es esto. Si realmente tú multiplicas, porque esto puede ser una multiplicación, 16 veces 0.1, esto va a ser igual a 1.6. Te explico. Fíjate bien, por ejemplo, 16 por 0.1, 1 por 6, 6, 1 por 1 es 1, 0 por 6, 0, 0 por 1 es 0, 6, 1 y 0. Hay una cifra, después de, aquí hay una cifra decimal, cuento de derecha a izquierda, y ahí me quedaría 1.6. ¿Estamos? Y 8 veces 0.01 es que yo multiplique 8 por 0.01, es decir, 0.08. ¿Estamos? Vale, ahora, dice acá, 8 veces, escribo el número que se forma en los siguientes casos, 8 veces 0.1 y 6 veces 0.01. Entonces, 8 veces 0.1 es que yo tenga 0.8 y 6 veces 0.01 que yo tenga por acá 0.06. Si lo sumamos, me queda 0.86. Lo mismo hacemos. 5 veces 0.01 es 0.05. Y 4 veces 0.001 sería 0.004. Al sumar, míranos qué lo que nos queda. 0.54 milésimas. Y aquí se lee 86 centésimas. 8 centésimas. Vamos al siguiente. El literal E. 23 veces 0.01. Si multiplicas acá, vamos a hacer esto, 23 veces 0.01, es que como que tuvieras esto para que me lo entiendas mejor, 1 por 3 es 3, 1 por 2 es 2, luego el 0 y luego 0 con el 0 acá, me queda de esta forma. Y hay dos cifras decimales, 1, 2, entonces me queda 0.23 es este, 0.23. Y 9 veces 0.001, estamos hablando de 0.001, ¿verdad? 9, perdón. 9, 0. Vamos a ver acá, son dos. Ah, aquí hay un. Le puse un 0 de más. Son dos ceros acá. Acá tendría que ser el 9. Ojo. 9, acá es 9, este no va. 9, 3, 2. 0.239. 0.239. Vamos al siguiente. 12 veces 0.1 es que yo tenga 1.2. 1.2. Voy a dejarlo por acá. 12 por 0.1 es 1.2 y 5 veces 0.01 0.05, entonces acá me va a dar 1.25 si lo sumamos. ¿Estamos? 0.05 es 5 veces, hacemos lo contrario lo que hicimos acá, es esto, mira, es esto, ¿ve? 5 veces 0.01 es 0.05, que significa 5 centésimas. Bueno,
Vamos a darle seguimiento y tengo por acá esta parte. Veamos. Ya le dimos un mayor acercamiento. Escribo el número decimal que corresponde a cada recuadro. 298 aquí, 299. Entonces, aquí sería 2.981, 2.982, 2.983. Luego, 84, 85, 86, 87, 88. 2.988. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego. Acá. Bueno, aquí hay un pequeño error. Vamos a ver. 9.98. 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988. Ok. Y en este caso vamos al 2.991, 992, 993, 994, 2.995. Ahí está. Espero que podamos seguirte dando la orientación. Y utilizo los signos mayor, menor o igual para comparar cantidades como los siguientes. 2 sobre 10. Este es lo mismo que yo tenga 0.2. Si tú divides 2 entre 10, es 0.2. 5.6 es menor que 6.5. 2.8 es mayor que 1.3. Y 1.7 es lógicamente mayor que 7 décimas. ¿Ya? Porque 7 décimas es igual a 0.7. Resuelvo situaciones como la siguiente. Salvador bebe 2.5 litros de agua al día y Sara bebe 2.3. ¿Quién bebe menos agua? Ah, ok. Entonces en este caso 2.3 es menor que 2.5. ¿Quién bebe menos agua? Sara. Bebe menos agua. Bueno, ahí lo dejamos. Espero que te pueda servir nuestras orientaciones. Así que gracias a todos.